acá llegamos a la sala, quería hacer una mención. Aquí funcionó la escuela número 18 entre 1918 y 1937. Aquí se concretó un sueño. Hoy en día se ha concretado otro, que es un nuevo disco de Bersuit Vergarabat. Bienvenidos. A nuestro disco número 13, según nuestro gran maestro Santolalla, el 13 es un número de buena suerte, así que estamos, está todo bien. Es casi como la gestación de un ser humano, digamos, anda cerca de los 9 meses. Y bueno, y maqueteamos unos 50 temas, más o menos el promedio que siempre andamos. Fue hermoso y fue bastante largo, porque arrancó desde incluso... desde una obra inmobiliaria, porque empezamos a modificar toda la sala de ensayo. Estaba todo como en ruinas y le faltaban un montón de detalles y de cosas para que esta sala sonara y fuera nuestro hogar de alguna manera, ¿no? El piso de la Pinotea, una madera divina, la volvimos a poner, sacamos las alfombras, eso que daba mucho polvo, mucho olor, pusimos un Durlock, acustizamos con unos paneles, hicimos toda la instalación eléctrica nueva con carga tierra, ya como tiene que ser. Recondicionar la sala fue, me parece que justamente eso, de refrescar un poco todo, ¿no? El arte mismo y la convivencia y las ideas, renovarlas y refrescarse un poco. Y esta vez hicimos, ya que fue un año de muchas elecciones en el país, nosotros no queríamos ser menos, hicimos una especie de primarias, y después, bueno, vino el balotaje y qué sé yo. Se hizo una planilla con todos los temas y cada integrante o el que estaba participando del disco votó. Y la mayoría de los temas eran votados por casi todos. Recolectando frutos y mandando frutas sin parar para saborear la acidez del expreso. Para desmibarar la acidez del expreso. Es una canción donde el personaje habla de una búsqueda permanente. Tiene el ímpetu, la impronta y la energía y la alegría para reivindicar en el momento que estamos y por qué llegamos aquí. Que tiene mucho optimismo, pero también nos muestra tal cual somos y de alguna manera a dónde queremos ir. Este disco tiene mucho de Tito, tiene muchísimo. Tito está en un momento impecable. Yo sueño hacer algún día un disco de Bersuit con solo canciones de Tito, porque me parece un genio. Venía haciéndose esperar, venía siempre llegando tarde a los discos. Y aparece en este disco con muchas canciones, y una es esta. Un claro mensaje de invitación a la vida nueva que le hizo un señor, ¿no? Que en un camino espiritual a un pibe que estaba pidiendo ayuda, ¿no? ¡Servicio o cáncer! ¡Hospital o muerte!
todo caso, ¿qué importa? ¿A quién le importa? A mí, a vos, a él, a aquel. Al dios de la estadística, artística, logística y la mística. Puede pasar que tengas todo y no sientas nada. Ser esto puede ser lo otro y realmente todo puede pasar, ¿no? Están las posibilidades de que teniendo todo podés ser feliz o no, y no teniendo nada lo mismo. Me parece que el aporte de ese sonido pesado, el aporte de las cuerdas de Javier Casalla, que siempre todo lo que él aporta es maravilloso, me parece que ahí se armó como un sonido interesante en esa canción. Exacto. Una canción que hable de vos, que la venís remando hace rato para aliviar. Pop rock así bien fuerte. Tiene esa sencillez del amor, que es la parte que a mí me gusta, tiene esa parte de héroe o heroína, me parece que está un poco dirigida a ese lugar, ese héroe urbano. Está buena, es una canción pop que a la vez rockea. ¿Cómo decirte que te llenaría de besos segundo a segundo? Que no hago más que pensar en vos, que me llegaste bien fuerte a fondo y profundo y mucho más. Ya tenés la melodía y pensás, ¿cómo decirte? ¿Cómo decirte? Y ahí salió, ¿cómo decirte? Y la letra salió sola, me acuerdo que la hice a las 4 de la mañana frente al mar. También me pedí un café doble y salió toda de una. Otro tema de Tito, muy romántico, que me tocó el gusto de poder cantarlo, interpretarlo. Reggae muy bonito de Tito, una melodía hermosa que va a llegar a los corazones de mucha gente. Se cuela el frío, arrasando con los brillos. Habla de la dificultad de abrir y tapar rollos. Los rollos que todos tenemos, ¿no? Y dice, bueno, en algún momento hay que abrir y tapar rollos, a ver qué hay ahora. Nada, presiento que sabes todo lo que en esta vida hiciera. Corazonada para mí es uno de los temas más lindos del disco, me encanta. Una visión esperanzada de que en un momento dado los astros se alinearán. Es esa corazonada divina, esa cosa excede la atmósfera del mundo y va al espacio. Son esas canciones que me gustan desde la melodía y ya casi ni terminás de escuchar lo que dicen, pero la melodía ya te gustó.